Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Pero aún había tinieblas en la mente de los hombres. Y Dios prometió al mundo darle un redentor que fuera luz para el espíritu. La gente de Israel escuchó la palabra de Dios y la transmitió a todos aquellos que buscaban paz y consuelo. Siglos más tarde se cumplió la profecía. En un pueblo llamado Belén, una mujer llamada María dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El niño Jesús creció en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, y se sintió impulsado por su misión de enseñar la verdad. Su amor a la gente lo acercó a humildes pescadores, a las mujeres y a los niños, a los pecadores, a todos aquellos a quienes los demás odiaban o temían. Ayudaba a débiles, desalentados y fracasados, dándoles confianza en sí mismos, a los enfermos a encontrar la salud, a los desesperados, fe y esperanza. Revelaba a todos la belleza del mundo físico y espiritual. Decía, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y así como querríais que hagan los hombres con vosotros, haced vosotros con ellos. Hablaba como ningún hombre había hablado antes. Y la gente se llenaba de admiración por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero en Jerusalén, la conspiración contra Jesús iba ganando fuerza. Sus amigos lo abandonaron y se sintió agobiado por la adversidad. Fue entregado a sus enemigos en un tribunal. A sus últimos y trágicos momentos en las manos de tres hombres, quienes fueron los instrumentos para que la profecía se cumpliera. Uno de ellos fue Caifás, quien consideraba a Jesús como una amenaza para su poder. Otro, Judas, quien se atrevió a vender a su amigo. Y Poncio Pilato, quien pensó que podía justificarse a sí mismo lavándose las manos. Toda la humanidad está incluida en su oración desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasar esto por alto es pasar por alto todo el significado de la pasión de nuestro Señor. Y así sucedió en estas últimas horas. Ya no se trata de ver si este blasfemo debe ser condenado a muerte. Pero no durante los días de fiesta. ¿Por qué no? ¿Cuándo podremos hacerlo más fácilmente? ¿Qué pasa, Malcus? El hombre de Judea quiere hablar con el sumo sacerdote. ¿No es el que sigue al Galileo? Sí, el Iscariote. Ya estuvo aquí antes. Que pase, Malcus. Bien, señor. ¿Sí? En vuestras manos puedo entregarlo. Yo os lo puedo entregar. ¿A cambio de qué?
¿Dinero? Hasta que no pase la Pascua, no nos interesa prenderlo. Conozco sus movimientos. Mañana, él vendrá aquí a Jerusalén. Celebrará la Pascua. ¿Y el precio? 30 monedas de plata. De todo corazón he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de partir. Hay un pasaje en la Escritura que aún de cumplirse. El que come de mi pan ha levantado contra mí su calcañar. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Seré yo. Señor, seré yo. Señor. Seré yo. Seré yo, Señor. Tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Hijos míos, ya no estaré sino poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Señor, decidme a dónde vas. A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Pero me seguirás más tarde. ¿Y por qué no puedo hacerlo ahora? Esta noche os vais a escandalizar. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Señor, yo daré mi vida por ti. Darás tu vida por mí, Pedro. En verdad te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Yo os digo que si queréis al hombre, aprendedlo ahora. Ya sabe de mi traición. Eres un falso. No fue culpa mía. Yo no hablé ni di ninguna señal. Ya no tiene remedio, Caifás. Hay que prenderlo. Después de la cena irá al huerto de Getsemaní. Es su costumbre, orar en el huerto siempre. ¿Y de allí? Lo ignoro. Pero podéis prenderlo en el huerto esta noche. Después de esta noche, no os prometo nada. Malcus. Señor. Llama a tus hombres. Mi alma está mortalmente triste. Quedaos aquí y velad conmigo.
opciones. Hallaréis al Cristo, como dijo Judas, en Getsemaní. Arrestadlo y traédmelo aquí. Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí. Pero si debo beberlo, hágase tu voluntad. Pedro, ¿no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Llegó la hora. Mirad, ahora el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. ¿Vamos? Este hombre que hemos de arrestar, el Cristo, ¿cómo lo distinguiremos entre los otros? Aquel a quien yo daré un beso, él es. Salve, maestro. ¿Entregas al Hijo del Hombre con un beso? ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy Jesús de Nazaret. Pedro, vuelve tu espada a su vaina. ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre y él me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? ¿O he de beber el cáliz que me ha dado mi padre? Habéis salido con palos y espadas a aprenderme como si fuera un ladrón. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero esta es la hora vuestra y la potestad de las tinieblas. Con él.
que han detenido. Le dicen Jesús de Nazaret. ¿Pero qué ha hecho? No lo sé bien. Dicen que blasfemó. Sea lo que haya sucedido, el sacerdote se ofendió mucho. Ese hombre se llama Simón Pedro. Estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. También eres uno de ellos. No es verdad. Han cometido un error. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué es lo que estos hombres atestiguan contra ti? Te adjuro por el Dios vivo. Dinos si tú eres el Cristo. Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no responderéis ni me perdonaréis. Solo os digo que día vendrá en que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. ¿Pero eres tú el Hijo, el enviado de Dios? Tú lo has dicho, lo soy yo. ¡Han blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? ¡Bájenlo pronto! ¡Llévenselo a Pilato! Te vi yo a ti en el huerto. No me has visto. Tú eres uno de ellos. Hasta tu manera de hablar te traiciona. Tú eres Galileo, un segundo de Cristo. No conozco a ese hombre. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es tu nación y los pontífices quienes te han entregado a mí. ¿Qué ofensa has cometido? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Mas el origen de mi reino
no es de aquí. ¿Luego tú eres rey? ¿Tú lo dices? Yo soy rey. Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo. A fin de dar testimonio de la verdad. Todo el que ama la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Traed al hombre. ¿Por qué habéis traído a este hombre ante mí? No encuentro ningún motivo para procesarle. ¡Siembra la sedición entre la gente del pueblo! Ha ido por todo Judea sublevando al pueblo. Predicó desde Galilea hasta acá. ¿Es acaso nacido en Galilea? ¡Sí, claro que sí! Este hombre está bajo la jurisdicción de Herodes. Es con él con quien deben ir. Ha blasfemado contra el Dios vivo. Este hombre nos ha amenazado con destruir nuestro templo. Basta. Yo juzgué a este hacedor de milagros. Así es como te conocen. Un hombre que puede andar sobre el agua. ¡Silencio! ¿Os reís de la brujería que no entendéis? Son unos necios. He oído decir también que a los enfermos los has curado. Yo tengo mucha fe en los poderes mágicos. Yo estoy convencido. Curas a todos. Curas leprosos. He oído decir que has hecho hasta eso. Curas leprosos. ¿La modestia pone un sello en tus labios? Un mago modesto. Cosa rara. ¡No os burléis de este hombre! Son necios. No tienen fe. Ninguna fe en los signos o maravillas. Ese hombre, Lázaro. El milagro más grande. El hombre que murió, que fue puesto en la tumba y que ahora vive porque tú lo resucitaste. Y he oído hablar de tu gran milagro en Canaán, donde convertiste el agua en vino. Ahora, esa es la clase de milagros que estos podrían apreciar. Cambia esta agua en vino que podamos tomar. ¿Agua? ¡Agua! ¿No tenéis ningún poder, Galileo? ¿O solo actúas ante los aldeanos y te rehusas a actuar ante tu rey? Olvidas, Herodes, que él ha dicho que es rey. ¡Que así sea entonces! ¿Quieres ser rey? Bien, pues lo haremos rey. Venga un manto que le vaya bien a este monarca, para que le reconozcamos como tal. ¿Majestad? ¡Haced reverencia a este loco! ¡Haced reverencia a la majestad que está ante nosotros! ¡Haced reverencia! ¡Inclinaos!
Tu corona debe venir de Roma. Que vuelva ante Pilato. ¿Por qué me vuelven a traer a este hombre? ¿No lo ha juzgado ya Herodes? Por las leyes de Roma, Herodes no puede crucificar. Me habéis presentado a este hombre como seductor del pueblo. Y habiéndolo examinado ante vosotros, no encuentro culpa en él. Examinado en vuestra presencia y no lo encuentro culpable de ningún cargo de los que le habéis acusado. Todos lo habéis acusado de haber exhortado al pueblo a que no pague los impuestos al César. Y por otra parte, vosotros afirmáis que él ha dicho: dad al César lo que es del César, y los impuestos son del César. Vosotros le acusáis de que anda sublevando al pueblo con sus predicaciones. Pero él habló abiertamente y ante muchos. ¿Es que creéis que los ojos de Pilato son tan ciegos y sus oídos tan sordos que un peligroso conspirador podría llamar vuestra atención y escapar a la mía? Vuestra lealtad hacia Roma es conmovedora. No hallo culpabilidad en este hombre y tampoco la ha hallado Herodes. Su blasfemia merece la muerte. Pretende ser el hijo de Dios. ¿De qué Dios? ¡De ninguno romano! ¡Escucha eso! ¡Eres responsable ante Roma! Y César no es insensible a la voluntad de Judea. ¡No! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es insensible! Prisionero Barrabás, ¿por quién gritan? ¿Cuáles son sus crímenes? Homicidio, robo. No ha hecho otra cosa en toda su vida. Entonces, ¿por qué esos locos piden su libertad? Tiene amigos en la multitud. Apuesta a que el Galileo tiene más. Manda que venga Barrabás aquí. Barrabás, el procurador quiere verte. Thank you.
costumbre que ve Roma con agrado que se dé libertad a un preso durante este tiempo de Pascua. Por lo tanto, os doy a escoger el ladrón y homicida Barrabás o este hombre Jesús, en quien no hallo ninguna culpa. ¿A quién le doy la libertad? ¿Y qué hago con Jesús a quien vosotros llamáis el Cristo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Silencio! No veo motivo para crucificarle. Lo voy a castigar, por tanto, lo libertaré. ¡Sí! Entregadlo a los flageladores. ¡Soltad a Barrabás! Para ti es diferente. Al menos tienes doble paga. Y la he ganado. Peleé en Cartago contra los helvecios. ¿Y yo qué tengo? Más me valiera pedir limosna. No me preocuparía por la paga doble si yo fuera tú. Ey, ¿qué tal la flagelación? ¿Por qué no fuiste a verlo? Acabábamos de dejar la guardia momentos antes. No dijo nada. Ni siquiera dio un solo grito. Por 20 años he dejado mis marcas sobre los hombres. Pero nunca le había pegado a un hombre como este. ¿Cuántos golpes le has dado? Si quieres saberlo, cuenta las marcas que he dejado sobre él. Te estás poniendo viejo. Acabo de usar esto sobre un verdadero hombre. ¿A dónde se lo llevaron? No lo sé. No me fijé. Jefe, ¿a dónde se lo llevaron? No lo sé. Nunca me preocupa lo que les pasa después que he terminado.
No tengo nada que hacer con él. Y eso mismo me ha ocurrido con ese rey carpintero. A ver, dinos el rey. ¿Quién te golpeó? Voy a hacerle una. ¿Qué hay? Los sacerdotes y ancianos están incitando al pueblo para que pidan la pena de muerte. La pena de muerte. Quieren crucificarlo. ¿Acaso quiere Pilato que el prisionero muera? Que si Pilato quiere que el prisionero muera. ¿Por qué crees que lo hice flagelar? Para salvar su vida. Pero no ha sucedido así. ¿Y ahora estás pensando que la muerte de un solo hombre, de este Jesús, resolvería las dificultades del día? ¿Te quitarías de encima a Caifás? ¿Y aplacarías la ira de la muchedumbre? Y también habré hecho algo injusto. ¿Por eso lo has mandado flagelar? Todavía lo siguen azotando. Yo lo he visto. Ahora flagelan su dignidad. Es el deporte de los soldados. Él dice que es un rey y ellos lo van a convertir en rey. Su muerte no resolverá nada. Con esto el pueblo gastará sus energías en asuntos que no son tan peligrosos para Roma o para ti. Pero ellos quieren crucificarle. Quieren castigar a un hombre que no es culpable de ningún crimen. Tiene que haber un sacrificio. Y Caifás, el sumo sacerdote, señala un cordero. Di a esa gente, a esos leones, que no va a ser inmolado ese cordero, y entonces reclamará otra víctima. No quiero que su sangre manche mis manos. ¿Crees que le hará daño? Que sí hará daño. Te hice sufrir a ti. Él va a sufrir también. Tú no lo podrás hacer sufrir. El jefe tampoco lo logró con su látigo. ¿Dónde está la corona? Es lo que él dice. Y sus legiones ya vienen a salvarlo. En el fondo hay más de lo que vemos. Yo te corono rey.
siempre están presumiendo de su justicia. ¿Dónde está su justicia? Esta no es justicia romana. En esto están participando todos. Todos menos tú. Yo lo azoté. ¿Pero qué haces? Tú ya te has divertido. Ahora Pilato quiere verlo. Voy a sacarlo aquí para que lo veáis. He aquí al hombre. Guardias, traed al prisionero. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Cómo? ¿No me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte? ¿Y poder para crucificarte? Tú no. ¿Tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba? Llevarlo ante el tribunal. ¿Por qué habéis enviado a Cristo con Pilato? Para ser condenado. ¡Ha blasfemado! ¿Condenado a muerte? Esa fue la sentencia del consejo. Yo pequé entregando sangre inocente. ¿A nosotros qué nos importa? Eso te concierne solo a ti. Thank you.
aquí vuestro rey. ¡No! ¡Fuera con él! ¿Qué? ¿Voy a crucificar a vuestro rey? ¡Sí! 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 ¡No tenemos más rey que César! ¡Crucifícale! ¡Sí, crucifícale! ¡Bravo! Crucificarle. Que habló en el templo y lleva la cruz. Sí, van a crucificarle. ¿Qué locura es esta? El hombre es bueno. Ese hombre romano, ¿qué crimen ha hecho? Pregúntale a tus sacerdotes, anciano. Ese hombre, creí que era un profeta. Si lo es, entonces lo siento por esta ciudad. Yo podría atestiguar que él no es un criminal. Me temo que no llegue vivo a la cuesta. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién entiende a este pueblo? En el pretorium claman por su muerte. Aquí lloran por él.
mi hijo. Adelante, marchen. Adelante, marchen. Marchen. Ayuda al prisionero. Pídele a algún hombre que le ayude a cargar su cruz. Veo que tú estás fuerte. ¡Ve a ayudarlo! ¡No soy ningún criminal! Roma hizo las cruces, que los romanos la carguen. ¡Levántala! Maestro. No lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Thank you.
cultura romana, nobleza romana. Ah. ¡Crucifican! ¡Padre, perdónalos! ¡Maldícelos, Padre! Legionario, pon cuñas a la cruz. Romano, has venido a ver la muerte. Espera, Romano, sálvame de este sacrificio. Prueba con este. Él pretende que es tu Cristo. Tal vez él te salve. ¿El Cristo? ¿El Salvador de qué? Si tú eres el Cristo, ¡sálvate tú y a nosotros! No tienes ningún temor de Dios, aunque te ves condenado al mismo suplicio. Se cumple la justicia en nosotros. Nos han dado nuestro castigo. Pero este hombre no ha hecho nada. Acuérdate de mí. Cuando llegues a la gloria de tu reino, Señor, prométeme que cuando llegues a tu reino te acordarás de mí. Yo te prometo que este día estarás conmigo en el paraíso. Algo más de una hora y ya has ganado mi paga. Juguemos por la túnica del rey. Acepto.
han muerto todavía. He visto a hombres vivir 3 días en una cruz atados con cuerdas y 2 días sujetos con clavos. Eso no le sucederá a estos. Estarán muertos y bajados de la cruz al anochecer. Se les romperán las piernas si es preciso. Es orden de Pilato. Este es el que llaman el Cristo. Jamás he visto valor como este. Ni en el campo de batalla. Veré que las órdenes de Pilato se ejecuten. ¡Ey! ¡No se acerquen! Tienes algunos atrevidos entre la gente. A estos los he visto entre la muchedumbre durante todo el día. Parientes, tal vez. ¿Por qué estáis aquí? Esta es María, la madre de Jesús. ¿Quién eres tú? Su discípulo. Y su amigo. Mi nombre es Juan. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Dónde está ese amigo, el crucificado que quiere hablar conmigo? Es ese hombre, el que está ahí, señor. Conozco a ese hombre, centurión. Es José de Arimatea, un miembro del Sanedrín. ¿Y bien? ¿Qué quieres decirme? ¿Conoces bien nuestra ley para estos casos, centurión? Recibo mis órdenes del procurador, no del Sanedrín. Ahora, a no ser que tengas... No vengo como miembro del Sanedrín, sino como amigo del que habéis crucificado. Sus amigos le hubieran servido mejor si hubiesen venido antes. He acordado con su madre darle sepultura. Y he venido a reclamar su cuerpo. Tenéis que arreglar esto con Pilato. Creí mejor hablar contigo primero. A muchos les gustaría demasiado, centurión, verlo en una fosa común mientras expongo mi caso ante Pilato. Ve ahora. Lo podrás arreglar pronto.
Y volverás antes de que les rompamos las piernas. No le romperás las piernas, centurión. Muchas cosas se habían escrito sobre este hombre antes de que fuera concebido en el vientre puro de su madre. Del Mesías está escrito. Ni un solo hueso de su cuerpo romperéis. ¿Entonces crees que él es tu Mesías? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo las palabras de David, el profeta. Soy un gusano de la tierra y no un hombre. Oprobio de los hombres y desecho de la plebe. Mi garganta se ha secado como una teja y mi lengua se pega a mi paladar. Todo ha concluido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Está en la tumba, Pedro. José de Arimatea fue con Pilato y recibió permiso para sepultarlo. José es un hombre valiente. Hubo tiempo para embalsamarlo. Las mujeres lo harán después del sábado. En esta sala, en esta misma mesa, sí, dijo que lo negaría 3 veces. Y así fue, lo negué 3 veces. Ahora ha muerto, ya no está con nosotros. No tengo valor ni para ir a la cruz. ¿Y cuál es el asunto urgente que te trae? Señor, hemos recordado lo que el Nazareno dijo cuando aún tenía vida. A los 3 días resucitaré. ¿Y vosotros creéis que resucitará? No. Entonces, ¿por qué venís aquí? Para pedirte que ordenes que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. ¿Queréis que ponga una guardia para vigilar a un muerto? Así. Por si sus discípulos se roban el cuerpo y le dicen al pueblo, Cristo ha resucitado. Asigne soldados al templo para que guarden orden durante las fiestas. Una cohorte, procurador. Ya tienes guardias. Puedo usarlos para guardar el sepulcro. Hasta que yo crea conveniente quitártelos, hazlo tú mismo. El taumaturgo aún está aquí. ¿Estáis satisfecho? Ya has mirado bastante. Vámonos de aquí. Cerrad el sepulcro. ¿Cree el sumo sacerdote que sus discípulos piensan robar el cuerpo? Eso dice. A mí no me parece probable. No. ¿Crees que correrían el riesgo de que les pase lo mismo solo por un cadáver? Yo no lo haría ni por el cuerpo del mismo Júpiter. Así que cuidaremos un cadáver que nadie tiene interés en llevarse. Espero que así sea.
con este frío toda la noche para guardar a un pobre muerto. No tiene sentido. Dentro de una hora te quejarás del calor. Debieras considerar tu buena fortuna, Sextus. Es la aurora y no has tenido que luchar con salteadores de tumbas. ¡Arriba, de pie! ¡Por los dioses, si no os levantáis! Han quitado la piedra y el sepulcro está abierto. No está en su lugar. Hay que dar parte. Debo decirle a Pedro y a los otros. El sepulcro está vacío. Habéis sentido el terremoto, ¿no? ¿Y fue ese terremoto el que separó la piedra? No, fue... ¿Estáis seguro de haber mirado dentro de la tumba? Cuando los sacerdotes sellaron la tumba, vuestro Mesías... No uses esa palabra. Llamadlo como queráis. Cuando los sacerdotes sellaron la tumba, estaba dentro. Al amanecer hubo un terremoto. Después, cuando todo estaba tranquilo... Se quitó la piedra sola. Y la tumba estaba vacía. Lo vimos todos. Me acerqué a la entrada de la tumba. ¿Y entraste? Ya te lo he dicho. Lo hice, anciano. Pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Podríais informar que sus discípulos vinieron por la noche y se lo llevaron mientras dormíais? Un soldado romano no se duerme estando de guardia. El castigo es la muerte. Si el procurador llegara a saberlo, puedo persuadirlo y aseguraros. Pero si estábamos dormidos, ¿cómo nos íbamos a enterar del robo? Oh, nadie lo preguntará. ¿Qué habéis hallado? Robaron el cuerpo del maestro. Entrasteis en la tumba. Di, Pedro, di. El maestro ha resucitado. Su cuerpo ha desaparecido. Fuimos los dos al sepulcro y estaba vacío. Quitada la piedra, el sello roto. Los mismos soldados se lo habrán llevado. No se lo han llevado. Ha resucitado. Se presentó a Magdalena y vio las marcas de los clavos en sus manos. Cuando entramos en el sepulcro, vimos la mortaja. Está
estaría allí la mortaja si el cuerpo lo hubieran robado? La mortaja es historia de mujeres, Pedro. Él ha resucitado. No vimos a nadie en la tumba. La habían sellado y el sello estaba roto. Pero la mortaja estaba allí, con la parte de la cabeza doblada y hecha a un lado. La paz sea con vosotros. Soy yo. No temáis. ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies. Soy yo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. ¿Tenéis algo que comer? Maestro. Jesús ha resucitado, Tomás. Ha vuelto con nosotros. Pedro, cuando un hombre está muerto, no tiene parte con los vivos. Pero es cierto. Juan, sí es cierto. ¿Dónde está ahora? Pero es verdad que ha resucitado. ¿Por qué no nos quieres creer? Estuvo aquí, en esta misma sala. Comió con nosotros. Hace ya una semana que me decís estas cosas. Quisiera haber estado aquí y haber visto esta aparición. Pero creer que ha vuelto, como vosotros decís, de cuerpo presente, desgarrado por la cruz. No fue una aparición. Cristo ha resucitado. Las marcas de su pasión las traía en su cuerpo. Juan lo sabe. No vio él a Jesús en la cruz. Los agujeros de los clavos en sus pies y en sus manos. No, Pedro. No. Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y las toco. ¿Y no pongo mi mano en su costado? De ninguna manera creeré. De nuevo está con nosotros. Es el Señor. Tomás. Tomás, pon aquí tu dedo. Mira, aquí están mis manos. Alarga tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sé creyente. Tú eres.
Dios. Porque me has visto, Tomás. Has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Él era la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el mundo había sido hecho por él, y el mundo no lo conoció. Y nosotros contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.